Y ahora, para refrendar nuestro compromiso de servicio a España, honrando a todos los ingenieros que nos precedieron y solicitando el amparo de nuestro santo patrón San Fernando, pido a todos los presentes se unan en una sola voz y griten conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva San Fernando! ¡Viva! A continuación, se va a rendir homenaje a los que dieron su vida por España. Los ejércitos de España son herederos y depositarios de una gloriosa tradición militar. El homenaje a los héroes que la forjaron es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Los guiones y banderines de las unidades se situarán frente al altar de nuestro santo patrón, para ir abatiéndose mientras la música y la banda tocan oración. El toque de oración tiene su origen en 1503, al finalizar la victoriosa batalla de Cerignola, en Italia, en la que el gran capitán ordenó que en lo sucesivo, al caer la tarde o en conmemoraciones, se interpretara un toque de corneta en memoria de todos los caídos en los campos de batalla. Al finalizar el toque de oración, una sección efectuará una descarga de fusilería. Homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. ¡Yo me banderines! ¡Venga homenaje a los que sirvieron! ¡Venga homenaje a los que dieron su vida por la patria! El honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera.
Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaban en feliz recompensa por su entrega. Que así sea.
Seguidamente, el personal en formación formulará el compromiso de unidad. A continuación, se interpretará el himno de ingenieros. Para finalizar, las unidades adoptarán sus posiciones para iniciar el desfile. Oh.
ligero. Por haber compartido con nosotros hoy.